Hello, good evening everyone. Welcome to the class. Good Good evening. evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Hi. Hi, hi. Welcome. ¿Qué tal la vacación? El fin de semana largo. Ok, Katia, gracias por Muy dejármelo. cortito. Muy cortito. Not long enough. Ok. Sí, bueno. Por dos, así lo sentí. Pero ni modo, ¿qué se le va a hacer? Aquí estamos trabajando de nuevo o aprendiendo en el caso de ustedes, ¿verdad? Aquí estamos, pero por lo menos hubo vacación. Y bueno, ya viene otra vacación. Si no le pasó con esa, pensemos que ya en, ¿qué? ¿Una semana? Una semana, ¿no? Miércoles de la próxima. ¿Yes? Tenemos libres también porque tenemos la vacación del Día de las Madres, que por cierto, ya hay que pensar que regalarle a la mamá. Ya no me Oh my God, tengo que regalarle algo. I don't know what I'm gonna give her. Y ahorita que estoy en Lipidia, pero bueno. Seré de oyente, seré de oyente. Ay, espero que no todos estén de oyentes, porque sí, qué chiste. Bueno, los que están trabajando y los que van de camino, me avisan cuando lleguen a su lugar de destino para pues ya saber que están con todo aquí en la clase. ¿Ok? Bueno, welcome again. Good evening to everyone. Thank you for your punctuality. Veo que no, la mayoría de personas no está conectada. Voy a ver si les mandamos un mensaje. Y toque al WhatsApp. ¿Dónde está el grupo de ustedes? Está por acá. Hello. Ahí está ya. Bueno, como les decía, thank you for your punctuality. Muchas gracias. Por esa puntualidad, for always being here. Ya les decía siempre que qué bueno que los salvadoreños seamos reconocidos por esa puntualidad, ¿verdad? And I know you're doing that. Buenas noches, estaré de oyente por unos minutos. Oh my goodness, ya tengo cuatro oyentes. Oh, bueno, cuando lleguen a sus lugares, quienes van de camino, me dejan saber. Para así yo saber que ya tenemos más personas participando en la clase. ¿Ok? Bueno, we have been talking this past week. We have been talking about different topics. Like this, that, this, those. Los demonstrative pronouns, ¿verdad? Para decir este, this, para decir ese, that, para decir estos, these, para decir esos, those, ¿verdad? También hemos visto cómo hacer preguntas, open questions. Que tenemos las WH question words, que tenemos what, where, why, who, how many, how much, how often. Todas esas que veíamos anteriormente. Recapitulando lo que hemos visto los días anteriores, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a un nuevo tema que va a ser adjectives y también perdón, posesivos. Vamos a hablar un poquito de eso ya en la section 4. Vamos a trabajar también un poquito en la plataforma de hasta donde nos habíamos quedado. Y that's it. That's what we're gonna do today. But before all that, antes de todo eso, vamos a empezar con el attendance. Agradezco mucho a las personas que ya tienen su cámara encendida. Thank you for having your cameras on, que ese es uno de los requisitos para esta beca, ¿verdad? Que no muchos me lo han seguido en ese módulo. Pero bueno. Ok, Betsy, gracias por dejármelo saber. Voy con el attendance ahí. Ya saben, dicen present o dicen I'm here. Both are correct. And I'm gonna start now. Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. I'm here. Okay. Verosly Rosales Gómez. Betsy Rebeca Aguirre Báirez. Here. Okay. Damaris Lisset Torres Urbina. I'm here. David Ernesto García Alvarenga. Edwin Adonai Jans Calderón. Esther Dalila Rivas de Barrera. I'm here. Fátima Elizabeth García Colocho. I'm Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. Que de hecho Jonathan fue el que se nos conectó el día que no nos conectamos. José Alejandro Flores López.
Está José, ahí está. Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. Presente. Present. I'm here. Sorry, sorry, sorry. Okay. José Alejandro Flores López. José Manuel Ayala Alvarenga. I'm here. Katia Mayerly Granados Jiménez. I'm here. Liliana Maricela Alvarenga de García. I'm here. María Eugenia García Lara. Mario Ernesto Guevara Monge. I'm here. Marvin Alexander Ramírez Amaya. Paola Nicole Maltés Romero. I'm here. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. Here. Reina Verónica Salgado de García. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Sofía Teresa Hernández Melara. I'm here. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. I'm here. 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 Okay. Jenny Marisol Cruz de Ávalos. Okay. Bueno. So we're going to start with today's class, pero antes de iniciar, si tienen alguna pregunta con respecto a plataforma, este es el momento. Igual ahorita que para premiar su puntualidad y que están acá, vamos a resolver varios ejercicios de la plataforma, ¿ok? Sí, a ver, dígame, Mercedes. I don't know now if I remember. And the list. What, the what? I don't know, I remember the list. Oh. Your name in the list? Yes. Your name is María Isabel. María Isabel, María Isabel, let me see. And Mercedes. It's Mercedes. Mercedes, sorry. Oh, Mercedes, es cierto. Mercedes, 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 Mercedes. Oh, aquí está. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. Yes, I'm here. Now, varias personas me han escrito a lo largo del día, creo que son como 5, y no les he podido contestar porque, como saben, trabajo durante el día y no tengo mucha disposición para contestar el teléfono, ¿verdad? Vengo a la casa ya bien tarde y ya pues no me queda tiempo. Así que cualquier duda de algún ejercicio que tuvieran, me lo resolvemos acá, pero de igual forma vamos a resolver ahorita algunos ejercicios de la section number 3. Junto con el midterm, ¿ok? Si ya después de eso hay alguna pregunta, me dicen y también les ayudo a resolverla. Ok, Jonathan, gracias por dejármelo saber. Paola, dígame. Yo en el midterm, en el número 3, si no me equivoco, en los últimos dos, que son como 4 preguntas, los últimos dos no me agarraban y, o sea, están correctas. Vaya, porque vamos. Ya probé de diferentes maneras, así como jugando con los, a ver cuál era la correcta, ¿verdad? Pero yo intenté y ninguna me la aceptaba correcta, no okay. Sé por qué. Bien, ahorita vamos a ver eso, permítame un momento. Bien. Sí, del midterm, a veces son unos puntos, son comas o cualquier cosa que nos esté afectando. Pero vamos a resolverlos aquí porque nos quedamos en la section 3, ¿ok? Y vamos a ver si llegamos a eso. Vamos a llegar hasta el midterm ahora, ¿ok? Vamos a hacer el 3-point. Ese ya los habíamos hecho, los hicimos ahí. Si no estuvieron en la clase con nosotros, están grabados en la clase de ese día. Así que sin ningún problema. Vamos a continuar acá. Deme un segundo. Okay, so we're gonna do this 3.11.
y tenemos conversation. So la primera dice, look, oh, he's a new student. Estamos preguntando por una persona. ¿Cuál es la WH question word que nos ayudaría a preguntar de persona? Who? Who's that? Okay. Sería la respuesta. La siguiente, I think his name is... Okay, estamos hablando de su nombre. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? What's his name? What's his name, ¿verdad? Bien. Vamos a continuar acá. Chiyoku. Hasta ahora. No, no tengo. Ahorita no estamos en clase. Ok, Chinku is from China. Entonces me está diciendo de dónde es, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta sería: Where is he from? Where is he from? He's from China. Sherhat. I'm from Turkey. From Istanbul. Entonces le están preguntando de dónde es esta persona en específico. Entonces la respuesta, la pregunta correcta sería: Where are you from? Where are you from? Correct. Ah, veo que unas personas sí hemos trabajado. Yo esperaría que todos estemos ansiosos por abrir el micrófono y responder. Istanbul is very old and beautiful. Ah, me está preguntando cómo es Istanbul. Entonces sería: What's Istanbul like? What's Istanbul like? Excellent. Good pronunciation, Fatima. My last name is Erdogan. Qué apellido más raro, perdón. Entonces me está preguntando, obviously. What's your last name? Hello, José Alejandro. Welcome. Ya escuché su voz por Hello. Ahí. Hello. Thank you. Okay, luego tenemos la siguiente. Hi, John. Y la respuesta dice, I'm just fine. My friend Carolina se dice en inglés, is here this week. Entonces, obviamente la pregunta es, ¿por qué contesté esto? How are you? How are you? Excellent. Oh, cool. She's really friendly. Está preguntando cómo es ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ella? What's she like? What she like. She's really friendly. Exactly. Deben un segundito, permítanme, por favor. Okay, sorry about that. I'm sorry. Oh, cool. She's really friendly. What she's like? She's 28 years old. Me está preguntando su edad, ¿verdad? Mis últimos meses siendo 28. Qué sad. ¿Lo sería? ¿Cómo de vieja es? How old is she? How old is she? ¿Qué tan vieja está ella, verdad? Si se pregunta la edad en inglés. Bueno, repasamos. Who's that? What's his name? Where's he from? Where are you from? What's Istanbul like? What's your last name? How are you? What's she like? How old is she? ¿No? Esas son las respuestas. Compartan el link para entrar, por favor, dice el compañero. Yo lo que digo es que aquí están esas cosas. No están viendo mi WhatsApp, ¿verdad? ¿O sí les aparece? ¿Sí les aparece? No. Ya me había asustado. Deme un segundo. Solo voy a compartirle el link al compañero porque parece que... Aquí mismo está. De hecho, creo que en la descripción del grupo está el link. Pero bueno. Ahorita le hay... Control C, vamos a dar Control V y ahí está. Sin problema. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, next exercise, y luego vamos con el midterm, ¿ok? O tenemos que escuchar un audio, ¿ok? We have to listen to an audio. I'm gonna share sound. And let's listen. Listen to four descriptions.
Check the correct words. 1. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. So, Karen is tall or short? Short. What is the meaning of short? Pequeño. Pequeño. 2. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. 3. He's a little thin. Obviously, he's not heavy. He's thin. What is the meaning of thin? Alto. Mm-hmm. Delgado. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Le dijo que bonita está ella. Ah, es mi novia, le contesta el otro. Nada más. Okay, so she's friendly or shy? Friendly. What is friendly? Amigable. Awesome. And what is shy? Brillante. Tímida. Oh, es tímida. Se awesome. Parece, José Alejandro. Shine es brillante. 4. Oops. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny. But he's very handsome. So obviously, he's not funny. He's serious. Okay. Pero está handsome, dice, lo recalcó, como que le gusta. Okay. Fátima, tell me. Usted levantó la mano. You raise your hand. Miss, ¿qué significaba shy? Tímido o tímida. Thank you. Bueno, tenemos acá, number one is short, number two is thin, number three is friendly, friendly, and number four is serious, okay? Bueno, pasamos ya al midterm. Okay, let's do this. Tenemos otro listening. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. Dijo Z-A-C-H-A-R-Y. Sería 1, 2, or 3? Two. Let's go with the next one. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Okay, so 718-555-8871. Number 1, 2, or 3? 3. Correct. 3. Let's listen to the next one. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. So what is in the bag? Camera. Right. Let's list the next one. 4.
Oh no, where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Under the desk. Under his desk. Okay. Okay, so we got it right. Let's go to the next one. It says, complete. Que me escucho doble y un audio. Okay, ahí estamos. Dice, complete the conversation with the possessive man, your, his, or her, right? So, completar con el posesivo correcto. En este es mi nombre, entonces sería ¿cuál? Her. 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 Mi nombre es su nombre, ¿verdad? Su nombre. De ella. Her name is Jennifer Miller. Jennifer is in. Or. Or English class. Tony, what's your. Your ahí está, excelente. Vamos a hacer la siguiente. Excuse me, dice fill in the blanks with the correct form of be, verbo to be. Excuse me, you, ¿cuál es el verbo to be para you? Are. No, y como le está respondiendo, sería no. No, I'm not, ¿verdad? Estoy hablando de mí en primera persona. Over there, my name is Nicole Parker. Entonces le está diciendo que esta persona no es, entonces ella está por allá. ¿Cómo se dice ella en inglés? She. Sí. Esperen un momentito. Entonces sería she. Y el verbo to be para she es? Is. Entonces yo creo que lo puedo poner abreviado. She's. She's. Si no, lo cambiamos. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Por lo tanto es? It's nice to meet you. Excelente. Es una cosa pero re bárbara. Okay. Una pregunta, or, ¿qué significa? Nuestro o nuestra. Oh. Okay. Y se escribe como our. O-U-R. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Ok. Goodbye, have a nice day. ¿Cómo contestamos a eso? Thanks. Thanks, you too. See you later. Okay, bye-bye. Bye-bye. Hi, how are you? Nice to meet you. No bad, thanks. Nada mal, bien. Good evening, Beth. Hello, how are you? Good to see you tomorrow, Mr. How are you? Pero podría ser good evening, ¿por qué? Estoy o estoy despidiéndome o estoy diciendo, si me dicen, deme un segundo. No se le escucha, Miss. Ok, está, good evening, Beth. Entonces dice acá, no me puedo estar despidiendo, no puedo estar diciendo good night, ¿verdad? Porque me acaban de decir good evening y yo ya me estoy despidiendo. No. Sería hello, how are you? Ah. Veamos ahí, excelente. Paola, usted tiene una pregunta, dígame. No, no es como una pregunta, pero en anterior, aún así poniendo las que usted pone, tampoco. Dice que está mal. A veces salen mal. ¿En la anterior, en esta? Yes. Sí, a mí me sale que está mal. Tal vez ha escrito algo mal. No, de verdad que no. No le da ni espacio. Porque a veces si yo hago, después de terminar de escribir y hago esto, me la va a tomar mala. No, ni espacio, ni punto, ni nada, así tal cual. Y no me agarra. Cópialas y pégalas.
Para todo hay solución en la vida, menos para la muerte. Pero Cristo resucitó. Pues sí, pero yo no soy Cristo. ¿Verdad? Bueno, démosle aquí. Siguiente. Complete the questions and answers correct. What are, ¿qué son estos? Ajá, plural. Para, ¿sería? Solo hay una opción para these, para plural, ¿verdad? Son aritos. Earrings, ¿cuál sería el correcto? These. There. No, there. Son their earrings. Son glasses. Plural es un plural, por lo tanto se ocupa. Eso ya lo vimos, este tema ya lo vimos. Are these your sunglasses? No. They're not. Is a notebook? Es un plural. Es un singular, perdón. Is this a notebook? No, it isn't. It's. Ahora, esto es muy importante. Ajá. En address. A and N significan la misma cosa, ¿ok? Pero A se va a poner a la parte de las palabras que inician con consonante y N se va a poner a la parte de las palabras que inician con vowel, ¿ok? Y esa es la diferencia. Sí. Bien. Pasamos al siguiente. Y los últimos tres lo voy a completar en la última, el último bloque de la clase porque ya me tardé mucho ahí, ¿ok? And I need to go with the topic right now. Pero sí lo vamos a completar, don't worry about it. But I need to go with adjectives, ¿ok? Vamos a ir con adjetivos y los adjetivos son para describir. Adjectives are there to describe people, ¿ok? Let me just wait a moment, I'm going to share this with you. Okay, what is an adjective? Simply put, an adjective is a word you use to describe a person, place, or thing. An adjective modifies noun or pronoun. Okay, modifica el nombre o pronombre. Lo correcto del adjetivo, según los ejemplos que les he puesto acá, es lo siguiente. Se escribe antes de lo que está describiendo. No digo el carro azul, digo el azul carro. Sería the blue car. Ahora, si va incluido el verbo to be dentro de la oración, sí puedo poner el adjetivo después, pero porque estoy diciendo el carro es azul, ¿verdad? Es diferente la oración, muy diferente a lo que estoy diciendo. Yo digo, el carro azul es mío, no puedo decir, el carro es azul es mío, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, aquí en este caso, the blue car, el carro azul, es mío, ¿ok? The blue car. Luego el siguiente, también el adjetivo va antes, ¿se fijan? The red house. The happy family, la familia feliz. En español iría al contrario. The tall boy, el muchacho alto. The sad man, el hombre triste. En español se dice primero lo que se describe, a quién se describe y después cómo se le describe. Pero en inglés es al contrario. A menos que estemos utilizando el verbo to be para describirlo, por lo cual sí iría al final el adjetivo. ¿Ok? Verosly. Cuando lleva el verbo ser o estar, es que suena como en español. Como que lo formáramos en español. Sí. Sí, nada más que ahí estamos diciendo que algo es eso. Y estamos utilizando para describir el ser, ¿verdad? Pero si yo digo la casa roja es bonita, ahí sí voy a decir the red house is beautiful, ¿verdad? No puedo decir la casa es roja es bonita, no tiene sentido, ¿sí? Entonces si yo, ¿qué color es tu casa? Mi casa es roja, ahí se aplica el del español, my house is red. ¿Ok? Pero si voy a describirlo así de la otra forma, como la familia feliz vive cerca, the happy family. Así sería de esta manera, ¿ok? Solo si voy a decir que algo es, voy a describirlo con eso, con el ser, voy a poner el verbo después de lo que describo, ¿ok? Sí. Ok, bien. Para ver si han entendido, voy a dictarles dos oraciones y ustedes me las van a mandar al chat. Voy a decir...
Una palabra que sea común. Puerta. Ok, puerta. La puerta blanca. La puerta blanca. Los espero en el chat. Excelente, ya vamos ahí. En el chat hay una opción de enviarlo en privado para que solo lo vea yo. Y ahí cuando van a enviar el mensaje le dan a elegir solo. A la parte dice para todos o everyone, ustedes solo eligen inglés corporativo. Qué casualidad que todos me mandaron el white con doble B mayúscula. Ok, ahora voy a decirles otro ejemplo. La silla es negra. Y aquí usted lo dice el ser, ¿verdad? La silla es negra. Otro ejemplo. La computadora gris. La computadora gris, dije yo, no dije la computadora es gris. Dije the gray computer. Yes, correct, correct, the gray computer. Bien, so far so good. Veo que estamos entendiendo un poco. Vamos a ir acá. Vamos a ver una lista de adjetivos que describen personalidad. Ok, so these adjectives are there to describe personality. So we have anxious. Algunos se entienden, unos no se entienden por la imagen ansioso, naughty, molestón, stubborn, obstinado, impatient, impaciente, sensitive, sensible, pero aplica también a ser sensible en los sentimientos y ser sensible, ¿verdad? Porque mi piel es sensible o mis dientes son sensibles, también aplica. Intelligent, también es inteligente, aunque también se puede decir smart, o el smartphone. Nice, amable. Nice es como amable o bueno, ¿verdad? Nervous, nervioso. Emotional, emocional. Bad temper, de mal comportamiento. Qué mal ubicadas estas dos imágenes acá. Mean es malo, pero como malo, molestón, malo. Yeah, like that. Distracted, distraído. Dishonest, deshonesto. Rude, esto es como grosero. Okay? Rude es grosero. Discreet, discreto o discreta. Crazy, lo coloca. Untidy, desarreglado. Cheeky, es como relajado, dice ahí. Cheeky nunca lo he usado realmente, pero más o menos así. Cheerful, que le gusta animar a las demás personas. Energetic, energético, mucha energía. Optimistic, optimista. Pessimistic, pesimista. Unpleasant, desagradable. Talkative, aquí se aplica a los dos casos. Talkative puede ser una persona que le gusta hablar mucho, o sea, platicar, pero también una persona chambrosa. También le gusta hablar. Talkative, ¿ok? Calm. Calmado, relajado. Passionate. Apasionado por algo que le gusta hacer, ¿verdad? Proud. Orgulloso o orgullosa.
proud puede ser en el contexto malo, así como en el español, que decimos qué orgullosa sos, o qué orgulloso sos, ¿verdad? O estoy orgulloso de ti, que también es un, o estoy orgulloso de mis propios logros. Depende del contexto, también es malo o bueno. Proud, ¿ok? Quiero que de estos me elijan tres adjetivos que les describen a ustedes y me los manden aquí al chat. Y me digan, como en una oración, por ejemplo, I am, y me dicen los tres. I am this, 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 and this. ¿Ok? Les espero. Thank you.